Pues nada, una vez más estamos contentísimos de estar aquí con todos vosotros en vuestro programa, por supuesto, Se Buscan Locos por la Cordura. Y es un programa en el que hoy estoy seguro que, como en otras ocasiones, lo vamos a pasar muy requete bien. ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros a Javier Cascón, que es un joven que nos demuestra o nos va a demostrar que mediante la empatía pues se puede llegar a ser muy feliz. Además de Javier Cascón, va a estar con nosotros también su colaboradora, una colaboradora del proyecto Amén Sin Tilde, que es María Nanduani. María Nanduani, como digo, también va a estar aquí con nosotros. Posteriormente, pues tenemos con nosotros a una excepcional cantante que se llama Nerea Mafarki y que vamos a, por supuesto, desde aquí, desde el programa, os vamos a animar a todos a que podáis escucharla. Todo ello en un momento, no me lío más. Aquí en vuestro programa Se Buscan Locos. Eso sí, ya sabéis, como siempre, por la cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.servis.es. Locos, 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 cuerdos, cuerdos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Bueno, pues ya estamos, como decíamos, aquí en el programa y la verdad es que disfrutando mucho, como siempre que me pongo aquí frente a las cámaras y puedo compartir con todos vosotros un ratito. Como decía al principio, en la entrada del programa, pues tenemos a un muchacho como es Javier Cascón, que curiosamente, como decía, se dedica a hacer el bien a los demás, ¿no? Y siempre decimos en el programa que cuando uno comparte es más feliz, porque hay más felicidad en dar que en recibir. Estamos hablando de Javier Cascón. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, José. Gracias a ti por aceptar tan rápido la invitación que te hicimos al programa. Esto es una maravilla. ¿Eh? Aquí estamos. Pues muy bien. Y también María. María, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. ¿Vale? María, tenemos que decir que es, lo hemos dicho antes también, es colaboradora de este proyecto Amén sin tilde, que vamos a ir ahora desgranando. Vamos allá. Entonces, directamente, Javier, este proyecto Amén sin tilde, en primer lugar, ¿por qué el nombre ese Amén sin tilde? Porque cuando lo vi me resultó curioso. Vale.
Pues nosotros entendemos como que la religión, la fe, al final para muchas personas ha sido importante en algunos momentos de la vida, pero hay un gran número de personas que lo toma como un número de mandamientos, de órdenes, de reglas que hay que seguir para que, no sé, para cumplir a rajatabla y si no vas a ser castigado y vas a ir al infierno, ¿no? Y entonces, mucha gente, debido a eso, a que lo toma como reglas o mandamientos, pues se aleja de la fe, de la religión, de Dios. Y entonces nosotros decíamos, joder, no es tan complejo, ¿por qué la gente no entiende como reglas o como mandamientos? Al final es tan sencillo como amar. Entonces, amén, si le quitas la tilde, ¿no?, se convierte en amén del verbo amar. Entonces, al final, la religión, Dios, el relacionarse con los demás es eso, ¿no? Amar con locura, entregar la vida, ¿no?, a las personas que nos rodean. Entonces, para nosotros, esa es una frase que vimos hace mucho tiempo, pues en un anuncio o no sé dónde la vimos, y dije, wow, esto podría ser interesante. Y entonces la tomamos para el libro. Pero no es nuestra, ¿eh? Yo dándole vueltas a la cabeza, digo, bueno, a ver, amén es una palabra que viene de un verbo hebreo, si no estoy mal, si no me corrige, que significa así sea. Así sea. Y digo yo, ¿por qué amén sin tilde, amén sin tilde? Y mira por dónde iba el tono de la tilde. Todo era muy sencillo al final, ¿no? No, pues muy bien, muy bien. Y estoy de acuerdo con lo que has dicho también. Estoy de acuerdo con que cuando la gente escucha la palabra religión, se les pone los pelos de punta. Uy, no, religión. Bueno, religión no es algo gravoso. De hecho, yo diría que no solo no es gravoso, sino que es necesario. Porque como tú estabas mencionando hace un momento, religión es sinónimo de forma de adoración. Eso es una religión. Y entonces, bueno, pues a los que creemos en Dios, porque yo sé que tú crees en Dios. Eso es. Sí. Bueno, pues ya somos dos. Porque, y creo que tú también, ¿no, María? Sí. Entonces somos tres. Bueno, pues somos tres de esos incautos para muchos que todavía creemos en Dios. Pues sí, creemos y yo encantado de creer. Bueno, ¿cuál fue el motivo que te incitó a ti a escribir este libro, Amén sin tilde? Vale, pues fue también sencilla, ¿no? Al final, la mayoría de estas cosas que vamos a contar hoy son sencillas, las habréis escuchado mil veces en muchos sitios, pero bueno, simplemente hay que ponerse a caminar. Entonces, ¿cómo nos pusimos a caminar? Pues hace unos años yo trabajaba en una fundación, y en esa fundación trabajamos con personas sin hogar y vivíamos jóvenes con ellos, ¿no? Y en esa fundación, pues un montón de personas nos llamaban para ver si teníamos un sitio disponible para que ellos pudiesen dormir allí, ¿no?, y pasar la noche. Y como no había sitios, mandábamos a otras organizaciones, hablábamos con otras organizaciones, todo estaba lleno, y dije, si todo está lleno, no hay sitios para que la gente pueda dormir, pues vamos a comprar una casa, ¿no?, para que las personas sin hogar pues puedan tener una casa, un sitio donde dormir y pasar la noche. Y entonces empecé a trabajar, me puse con un trabajo, con dos, con tres, y... ¿Estamos hablando con cuántos años? Claro, ahí tenía, pues mira, tenía 19, 20, eso es. 19, 20 años. Y entonces años. Tenía esa edad, me puse a trabajar en diferentes trabajos, iba compaginando todo, llegué a tener los cuatro trabajos, pues 12, 14, llegué a estar 16 horas trabajando, y ya vi que, claro, no era capaz ni de sacar el dinero que necesitaba, ni de llegar al objetivo. Entonces dije, bueno, aparte de mis ingresos con los trabajos, ¿por qué no saco un libro que la gente pueda conocer el proyecto y que nos aporte, la gente que quiera contribuir, a que compremos una casa para personas sin hogar? Y dije en redes sociales, voy a comprar esta casa para personas sin hogar en menos de un año. Y efectivamente, así lo hicimos, ¿no? En menos de un año, pues la conseguimos, la casa, la primera, la hemos pagado después en dos años y así empezamos, ¿no?, con el proyecto. Y luego poco a poco fue creciendo un poco, ¿no? Ahora ya tenemos dos casas, han pasado por esta casa más de, 10 personas actualmente y sí, estamos contentos de momento. 16 horas trabajando para comprar una casa para que luego pueda vivir alguien. A esas personas, ¿se les cobra dinero por vivir en las casas? ¿No se les cobra? Cuéntanos cómo es eso. Pues mira, hay de todo. Primero, cuando no tienen trabajo, entran ahí sin nada, ¿no?, y no pagan, lógicamente, ni nada, ¿no? Y cuando tienen un trabajo, tienen una cierta estabilidad, pues empiezan a contribuir con algo de la casa, pues a veces los suministros, a veces el agua, a veces una pequeña cuota. Por ejemplo, una mujer y su hija que estuvieron viviendo pagaban 350 entre las dos, o sea, 125 cada una. Entonces, claro, eso comparado con el precio de mercado es una locura, pero a nosotros nos venía muy bien, porque nos ayudaba por lo menos a no tener tantos gastos acumulados, porque además de pagar, pues la primera nos costó 75.000 más impuestos, o sea que al final, entre impuestos, todos los trámites que había que hacer, se nos quedó en 80, más o menos. Entonces, pues esto nos ayudaba mucho, ¿no?, a tener un poco de ir contribuyendo. Entonces hay personas que en cuanto tienen trabajo empiezan a contribuir un poco, y hay personas que nunca pagan y nunca pagarán. Increíble. Bueno, María, tú eres colaboradora en este proyecto, en el proyecto Amén sin tilde. Sí.
Y además, vamos a decir algo, dentro de poquito, puedo decirlo, ¿no? Se puede mencionar, ¿no? Dentro de muy poquito, eso, vamos a dar una buena noticia, porque esto siempre son buenas noticias. Además de ser colaboradores, se van a casar, ¿eh? Se van a casar. Entonces, bueno, ¿cómo se lleva? Cuidado, que no estoy quitando las ganas, ni mucho menos, a María, pero ¿cómo se lleva el casarse con una persona como un loco? ¿Por la cordura o por la locura? ¿Cómo lo ves tú? Por la cordura, diría yo. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, cuéntanos por qué. Hombre, pues porque él desde bien pequeño siempre le ha movido mucho como el ayudar a las personas y pues, a ver, es un loco porque se ha metido en un montón de fregados precisamente por ese objetivo, ¿no? Siempre para darse a las personas que más sufren. Y yo, pues, no sé, la verdad me siento muy feliz de estar a su lado porque con él aprendo un montón. Es verdad que a veces es un poco demasiado, diría yo, locura, y a veces siempre tengo que decir, bueno, hay que parar un poquito, pero me encanta al fondo lo que hace y también me motiva a mí, pues, ayudar a las personas, ¿no? Y a tener como ese foco, porque para algo también estamos en la vida. Muy bien. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, me imagino que sí, que ahí falta algo en el logotipo del programa, ¿eh? Ahí falta algo, no sé si os estáis dando cuenta. ¿Quién falta en ese? Sancho, por ejemplo. Sancho, ¿no? Sancho, sí. Efectivamente. ¿Por qué falta Sancho? Pues porque en el programa estoy yo, que soy un Quijote, por llamarlo de alguna forma, y en vuestro caso yo creo que es mejor, porque estáis... ¿Quién se identifica como el Quijote? ¿Él? ¿Y tú como Sancho? Sí. ¿Quién es el de los pies en el suelo? Depende tenemos, de la situación. Claro, tenemos mitad y mitad, yo creo. ¿Eh? Mitad y mitad, ¿no? Normalmente ya me baja bastante al suelo en algunas cosas, pero en otras cosas como que yo soy más organizado, nos ayudamos el uno al otro, bastante complementarios en sí, pero también como los dos tienen esa parte de locura y de lanzarse, ¿no? Porque María estuvo también viviendo, ha estado viviendo con mujeres en Río de Exclusión, ¿no? Que habían pasado por la calle y eso, en una de las fundaciones con las que colaborábamos antes. Ah, y de hecho, casi que por eso nos conocimos más en profundidad, porque Javi trabajaba en esta fundación y yo vivía allí. Ah, o sea que, fíjate, pues oye, eso es una alegría, ¿no? Que, que te ha dado el tema. Bueno, cuéntanos algún desafío que pasaste al comprar la segunda vivienda, por ejemplo. ¿Con qué desafíos te encontraste? Bastantes. Ahí, sobre todo, en la segunda vivienda, claro, ya habíamos pagado la primera. Nos había costado, eso lo que hemos dicho, 80.000. 80.000 euros, que se dice pronto. O sea, 80.000 euros. Para una persona que tiene, a lo mejor no es nada, pero para unos chavales, pues para nosotros era bastante. Y encima, claro, no teníamos ni conocimiento legales, ni conocimiento desde los abogados, de notarías, ni de registro de las propiedades, ni de nada, ¿no? Y entonces nos pusimos con la segunda, encontramos una buena opción allí en Carabanchel, nos la dejaban en 100.000 y dijimos, perfecto, hay que lanzarse a esto. Pero claro, o sea, miro la cuenta y tenía en ese momento 3.000 euros. 3.000 euros. Y digo, pero vamos a comprarla, vamos a por ello, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, firmar a Arras. El contrato de Arras. Ajá. Para el contrato de Arras, vale. Nos pedían 5.000. Sí, entonces, ya hablé a María, conseguimos los 5.000 y perfecto, teníamos los 5.000. ¿Y ahora qué? Nos faltan, claro, los 95 para llegar a esos 100 que tenemos que pagar, ¿no? Entonces, empecé a llamar a amigos, luego me metí en el banco, me he metido en dos préstamos personales con un 7% de interés, o sea, una locura. Y ahora, bueno, hay que pagarlos, claro. O sea, que ahora todavía debo 80.000 euros al banco. Pero bueno, vamos poco a poco. Ese es un pequeño desafío. Pero es pequeño en comparación con lo que nos hemos encontrado ya antes, ¿no? Oye, y bueno, al iniciar este proyecto, estás hablando de con lo que nos hemos encontrado. ¿Con qué cosas te has encontrado tú que te han llenado personalmente, como persona? Pues yo me quedaría con nombres y con historias, ¿no? Me vienen como muchas historias a la cabeza, ¿no? Pero gente que después de muchos años, pues persiguiendo sus objetivos, ¿no? Pues ha conseguido o reencontrarse con su familia, o conseguir un nuevo trabajo y salir adelante, ¿no? O, joder, tener por fin una estabilidad, un espacio para ellos, ¿no? Para estar tranquilos sin compartir con 8 personas la casa o sin compartir un centro de acogida, ¿no? Porque cada una de las personas que nos viene pues tiene una historia, una trayectoria y una pues mochila cargada de piedras a veces, ¿no? Entonces, para nosotros como... Joder, me vienen como muchos de estos nombres, muchas de estas historias. Y cosas bonitas, pues por ejemplo, una de las mujeres que ha pasado por las casas muy recientemente, pues ahora mismo le acaba de dar la Comunidad de Madrid una residencia de ancianos, ¿no? Entonces, como va a estar mucho más tranquila allí, por fin va a tener un sitio pues en el que pueda, ¿no? Y ella nos decía, llevaba
pues desde que salió de su casa a los 14, 15 años, ¿no?, nos decía que nunca había vivido sola en una casa para ella, ¿no? Siempre había compartido con otras personas, o en centros de acogida, o en vete tú a saber dónde, ¿no? Y estamos hablando de que ahora tiene pues muchísimos ahora años. Tiene pues 66. 66, imagínate. Bueno, hay una parte que estábamos comentando antes fuera, un poco de fuera de cámara, ¿no? Y es que todas estas cosas están muy bien. Esto de tratar, por supuesto, de ayudar a los demás está muy requete bien. Pero ¿no te parece que algo que también necesitan las personas es ayuda espiritual? Porque tanto tú como yo somos creyentes, creemos en Dios, y tú sabes que el Hijo de Dios, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo que felices son los que están conscientes. Él no dijo de su necesidad material, que es lógico, necesitamos dinero para poder vestir, para poder comer, tal y cual, ¿no? Pero él dijo que eran felices los que eran conscientes de su necesidad espiritual. ¿Hacéis algo en este campo con estas personas o no? Ahí tenemos que decir, o sea, lógicamente no obligamos a nadie. No, claro. Eso está claro. Las personas que han venido pues por las casas, mira, han venido de tres continentes diferentes, diferentes religiones, diferentes creencias, eso está claro, ¿no? Y para nosotros todo el mundo es bienvenido, ¿no? Entonces, con nuestros actos, muchas veces sin hablar, ¿no?, sin necesidad de hablar, pues intentamos pues acercarles a lo que para nosotros es importante, ¿no? Sí. Y no solo creemos que esto es importante, ¿no? O sea, no es solo darte un techo, ¿no?, sino darte un hogar, construir un hogar al final, ¿no? Porque ¿qué pasa en un hogar? Pues que te sientes amado, escuchado, impulsado, ¿no?, por las personas que te rodean. Entonces, para nosotros eso es importante, porque si quieres un techo, pues para eso ya están los puentes, para eso ya está cualquier sitio, ¿no? Debajo de un puente se puede dormir, pero no es lo mismo, no es un hogar, ¿no? Entonces, dentro de esta necesidad, hablábamos un poco antes, ¿no?, que dentro de esta sociedad en la que nos rodean de ruidos, de luces, de que todo es rapidez, todo es, correr de un lado a otro, pues la gente tiene miedo al silencio, ¿no? Tiene miedo a analizar pues, las preguntas que le vienen a la mente cuando llega a casa por la noche, ¿no? Y se enciende la televisión, la radio, el Spotify, cualquier cosa para no pensar, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es importante, al final, como dedicarse tiempo a uno mismo para escuchar estas preguntas, para ver cuál es el sentido de tu vida, cuál es lo importante, qué es esto que te llena de verdad, ¿no? Entonces, es verdad que no hacemos muchas cosas concretas, simplemente, pues, no sé, tratar de que estas personas salgan un poco de todos esos pensamientos, a veces negativos que tienen, y les presentamos otras realidades. A lo mejor a las personas que vienen a nuestras casas les decimos, mira, vosotros habéis pasado por esto, que es duro, sí, pero es que mira, hay otras personas fuera que están con situaciones más complicadas. Entonces, una vez que tú conoces estas realidades, pues a lo mejor quieres darte, ¿no? A lo mejor te planteas, oye, ¿y si yo puedo echar una mano? ¿Y si las personas que ahora están viviendo en estas casas pueden echar otra mano a otros? Entonces es muy bonito, porque ahora mismo un matrimonio, por ejemplo, que vive en una de nuestras casas, joder, son encantadores, y lo que hacen es, algunos viernes, algunos sábados, van a cuidar a sus nietos para que sus hijos, pues su hijo y su mujer, pues se vayan a tomar un algo, ¿no?, o tengan un poco de tiempo para ellos. Entonces se dedican a los otros, se dan a los otros. Para nosotros eso es, joder, es brutal, ¿no? O sea, gente que está o estaba en necesidad, ¿no?, pues aún así puede dar a gente. Yo también pienso igual. Creo que al final también estas personas, como han sufrido tanto, ¿no?, cuando estaban en la calle, pues en diferentes situaciones, creo que las personas cuando sufrimos, el ser humano, cuando está sufriendo, como que busca algo, ¿no? Entonces muchas veces pues se encuentra con la fe, se encuentra con Dios. Entonces la gran mayoría de las personas por las que han pasado por nuestras casas, pues sí que tienen como esa fe. Y de igual forma, como dice Javi, pues también todos los planes que intentamos hacer con ellos, pues siempre es como, pues con el ejemplo, ¿no?, de tratar de ayudarles y que ellos también pues ayuden a otras personas que han estado en situaciones más difíciles. Muy bien, María. Pues vamos a hacer una cosa que es muy necesaria, pues que lo decimos siempre, además aquí, sin la publicidad olvidar. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Es decir, que tenemos que ir a un corte publicitario y seguimos aquí en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Olor
olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.servis.es. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Locos, 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 o cuerdos, o cuerdos, o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Estaba mirando la cara ahora mismo de Javier cuando estaba apareciendo este spot, este anuncio, en el que ponía que quién está controlando el mundo, ¿no? Y la pregunta es curiosa, ¿no? Porque claro, cuando hago esta pregunta a mucha gente, ¿quién está controlando ahora mismo el mundo? Y por inercia, los que creen o los que creemos en Dios, pues claro, el mundo lo controla Dios. Y la pregunta que hacía el anuncio, como has visto, bueno, pues si Dios está controlando el mundo, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta gente que no tiene casa donde vivir? Por ejemplo, ¿no? Pues está claro que si Dios estuviese controlando el mundo no estaría tan descontrolado. De hecho, eso es lo que la Biblia enseña. Por eso me gusta tanto este anuncio que acabamos de ver. El mundo entero a día de hoy está controlado por el inicuo o por el maligno. Y Dios no es el maligno. Todos sabemos quién es el maligno. Bueno, seguimos que yo me lío, porque y nos quedan nada más que unos 5 minutos. María, tú antes has comentado algo que a mí me ha gustado mucho. Estabas hablando de que, claro, de que a las personas, lógicamente, cada uno tiene su religión y es muy digno y, por supuesto, muy respetable. Y que, bueno, esas personas, cuando tú les ayudas de esa manera tan increíble que haces, ¿no? Y con tantísimo esfuerzo, de verdad, bueno, pues ellos ven otra realidad. Y yo te pregunto, hay otras realidades que no se contemplan ahora mismo, ¿no? Hay realidades que no se contemplan. Y una de ellas es, por ejemplo, algo que mencionó un profeta muy conocido, que era el profeta Isaías. Y él en el capítulo 65 en la Biblia, en el versículo 21, me ha recordado un poco lo tuyo. Pero fíjate lo que dice él. O sea, la promesa de Dios ahí en ese versículo es que la gente construirá casas y ellos mismos las habitarán. ¿Te parece una buena solución esa? ¿Que cada uno se pueda construir su propia casa? Y que no... O sea, que yo no estoy diciendo que lo que estoy haciendo... O sea, está genial, ¿no? Pero es algo que haces tú y que, bueno, pues tapa un poquito, es una pequeña tirita. De la otra manera, la idea es que se solucionaría el problema de las casas, ¿no? Que cada uno pudiese hacerse su propia casa y habitarla.
¿Qué te parece la idea esa que plantea la Biblia? Vaya pregunta, esta pregunta claro, tampoco se la esperaba. Nunca lo había pensado eso. No lo habías pensado, ¿no? O sea, lógicamente lo que estamos haciendo no va a cambiar mucho, no va a cambiar mucho, porque ya ves tú, o sea, han pasado 10 personas y hay 40.000 personas solo en España, ¿no?, que vienen en la calle. 40.000. 40.000 en España solo, madre, que vienen en la calle. Entonces, lógicamente, 10 personas no es nada, ¿no? Pero mejor eso es a quedarse quieto. De brazos cruzados. Claro, de brazos cruzados, ¿no? Entonces, la única pregunta que me resuena en nuestra vida es eso, ¿no? Al final, ¿por qué voy a dejar que mi hermano y que mi hermana vivan en la calle? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? A mí me revienta eso, ¿no?, por dentro. Entonces, ¿la solución? Pues yo no sé cuál es la solución. Pues que cada uno se haga su casa, pues yo qué sé. Ojalá cada uno pudiese construirse lo suyo, ¿no? O tuviese un espacio, o tuviese los medios, o tuviese los recursos, el conocimiento. No lo sé. O sea, hay muchas personas con unas historias tan complejas que es muy difícil, ¿no? Confiar en que cada persona va a poder construirse su propia casa, ¿no? Bueno, la pena de esta entrevista, y lo digo de corazón porque yo odio la mentira, la odio completamente. Todos los problemas de la humanidad comenzaron con una primera mentira. Es que se me está haciendo tremendamente corta, pero por otro lado se me está haciendo tremendamente bonita porque estoy disfrutando mucho con María y también, por supuesto, con Javi. Javi, mira, la solución a todos los problemas, fíjate lo que voy a decir, esto, como el programa se menciona, no, se buscan locos por la cordura, esto puede parecer una locura, pero os aseguro que no lo es. La solución a todos los problemas de la humanidad, no solo de los actuales, sino de todos los problemas que ha habido en la humanidad, tienen una solución. Y todos hemos pedido esa solución. Todos. Cuando decimos, venga, no vayamos, sino venga a tu reino, ahí está la solución, porque acto seguido, en esa frase, en esa famosa oración que todos conocemos, el famoso Padre Nuestro, Cristo Jesús dijo, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Los que estudiamos la Biblia tenemos muy claro que esto no es la voluntad de Dios para el ser humano. La voluntad de Dios para el ser humano no es que una sola persona tenga que estar ahí, venga, 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 para poder dar hogar a una, a dos, a tres o a cuatro personas. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es el reino de Dios, que es ni más ni menos que un gobierno. Pero no un gobierno de manos humanas, porque con los máximos respetos, como siempre decimos en el programa, pues aquí no hablamos nunca de política, porque sinceramente yo no creo que los humanos estén capacitados para gobernarse. Javi, es un placer tenerte aquí. Sabes que estoy a tu disposición, que en cualquier ayuda que te pueda colaborar con el programa, pues puedes contar conmigo. Y tú igual, María. Y me parece genial que digáis, bueno, pues al final nos vamos a casar, que es lo que hay que hacer. Cuando alguien quiere estar con alguien, sí, casarse, aunque suene mal a algunos. Hay que casarse, está muy requete bien. De gran final, tenemos un minuto. Dale. Cuéntame la historia de Ángel Custodio. No sabía que le conocías, sí. Me ha parecido muy interesante también, un poco enfocado así de esa manera, ¿no? Sí, el tema de... pues muy sencillo también. Ángel de repente me conoció por redes sociales, conoció del proyecto, me habló, me contó su historia. Ángel, para los que no le conozcan, es un chico pues que estaba viviendo en la calle, venía de una vida muy acomodada, pero acabó en la calle por diferentes circunstancias, quebró su empresa y demás. Uh-huh. Y entonces ahora ha escrito un libro y está saliendo adelante. Ahora mismo está viviendo en un trastero y poco a poco pues consiguiendo diferentes trabajos, saliendo de la situación en la que se encuentra. Un tío, un luchador. Estuvo viviendo mucho tiempo en la Plaza de Manuel Becerra, en la calle. Bueno, pues desde aquí, Ángel, que me imagino que nos verás, te invitamos al programa también para que podamos compartir contigo un ratito y pasarlo también como lo acabamos de pasar con Javi y con María. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. Y vamos a seguir en esa búsqueda de la cordura. Y no de la locura. Bueno, corte publicitario, nos vamos con nuestra sección España Calidad y en ella vamos a tener a Nerea Mafarqui ahora aquí, en un momentito, en Se Buscan Locos, ya sabéis, por la cordura. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles.
Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.service.es. Locos, 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 acuerdos, acuerdos, acuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Pues continuamos aquí en vuestro espacio, en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura, en este espacio que, como sabéis, llega a todos vosotros por gentileza de Clínica Azcure. Estamos hablando de España Calidad y en esta ocasión nos ha dado por contar con la ayuda de otra cantante, porque a nosotros nos gusta que el programa, pues por el programa, como ya sabéis, pues que pasen diferentes artistas del mundo del ilusionismo, del mundo de la canción, de cualquier índole. En esta ocasión, no me lío más, que si no, no tengo tiempo de entrevistar a Nerea Mafarki. Nerea, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo hoy. No, con mucho gusto. Además, me gustó mucho la forma en la que nos conocimos. De la forma que nos conocimos, fue muy curioso y tal. Y nada, pues yo encantado que estés con nosotros para compartir un poco de tu trayectoria, de tu música. Que bueno, tenemos que decir que acabas de sacar hace poquito el primer álbum, ¿no? Sí, hace dos mesecitos, el 2 de abril, pues pude sacar por fin mi primer álbum musical, que está hecho de mis composiciones, se llama Kelintupua, y también forman parte del álbum colaboraciones de amigos y músicos de diferentes lugares. La verdad que es un álbum muy completo, lleno de muchos sonidos del mundo, que es algo que me apasiona, así que estoy muy feliz.
Hay tres canciones del álbum que están fuera. Es que se te nota, perdona que te corte, es que se te nota que estás muy feliz, pero además siempre te veo feliz, porque en todos los sitios y en otras entrevistas que te he visto digo, pero qué feliz se ve siempre a Nerea. Oye, antes de nada, vuelve a repetir el nombre del álbum y una vez que lo repitas, nos dices cuál es el significado de esa palabra. Vale, la palabra es Kelintupua. Kelintupua. Sí, pero yo siempre invito a escuchar el álbum al completo y así cada oyente ha de encontrar su propio significado para esa palabra. ¿Ah, sí? Sí, pero, sí, sí. ¿Pero tiene un significado la palabra o cada uno le puede dar su significado? ¿Cómo es eso? ¿O quieres dejarlo ahí? ¿No quieres dar más pistas? Voy a dejarlo en el misterio. Madre mía, yo es que desde el primer momento que he conocido a... Me estoy mirando ahora mismo y estoy viendo aquí el logotipo. Parece que tengo un aura aquí. Ah, pues sí. El logotipo aquí encima de mi cabeza, qué curioso esto. Bueno, que decía que siempre que he visto, o en otras entrevistas que he visto a Nerea, me ha dado esa impresión de que, oye, porque es complicado lo que tú haces. Por ejemplo, el tema de la música y una canción en varios idiomas, hebreo, persa, quechua, creo que también, de Ecuador, ¿no? Quechua. Bueno, en varios lugares. De varios lugares de Latinoamérica. Perú, Bolivia. Ajá. ¿Y qué más idiomas? Hebreo, persa, pues, quechua. Árabe, armenio, la lengua asturiana, que claro, como soy asturiana, pues tenía que meterla, por supuesto. Inglés, egipcio antiguo, el de los jeroglíficos. Madre mía. Griego, wolof. Y no sé si me dejo alguno. Como Wolof, que es de África. Es el, yo lo he conocido a través de mis amistades de Senegal, sí, sí, sobre sí. todo. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, y lo que yo te digo, eso es complicadísimo, ¿no? La verdad que es complicado. Ah, ya me he acordado de los otros dos idiomas que había olvidado, que son el urdu y el bengalí. Que, bueno, el urdu yo lo he conocido por mis amistades de Pakistán y el bengalí por mis amistades de Bangladesh, aunque sé que también se hablan dentro de la India. Entonces, yo creo que huelga un poco en tu caso el preguntarte cómo ves tú este asunto de estos encuentros musicales. Está claro que lo ves genial, ¿no? La verdad que para mí es un gran regalo. Yo, desde que vivo en Madrid, he podido conocer a un montón de personas de estos lugares y de otros lugares del mundo y siento que eso me ha llenado de vida. Conocer otras maneras de ver el mundo, de concebir la espiritualidad, las costumbres... Y siempre, a pesar de las diferencias, encontrar algo que nos une a todas y a todos debajo, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que mi música tuviera todo esto. O sea, es una forma de, a través de la música, poder unirnos más, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es una de mis búsquedas, ¿no? Y también honrar y agradecer a todas estas personas que voy teniendo la oportunidad de conocer. Y sí, yo creo que la música puede ser, la música y en general el arte, pueden ser un bonito vehículo para unirnos a todas y a todos más, si la utilizamos con cariño y con amor. Oye, ¿y con qué desafíos te has encontrado a la hora de fusionar o estos encuentros, mejor vamos a llamarlo encuentros musicales? Uh-huh. ¿Con qué desafíos te has encontrado? Pues... Porque no todo habrá sido de color de rosas, ¿no? No. Bueno, sí que he tenido suerte, ¿no? De dar con músicos de esas diferentes culturas, de quienes poder inspirarme. Y por ese lado sí que ha sido fácil, pero por otro lado, pues claro, la pronunciación, sobre todo las traducciones correctas, porque en cada idioma hay como un universo diferente. Entonces, igual, en el árabe, por ejemplo, hay unas palabras para algunos conceptos que igual no usamos en el español. Entonces hay que buscar la manera adecuada de que encaje con las melodías y de que siga manteniéndose el significado y que suene bonito todo. Es complicado eso, sí, efectivamente. Sí, eso yo creo que es una de las cosas más complicadas. Bueno, ¿y cuánto tiempo has tardado en realizar este disco, este primer álbum, perdón?
Pues como 2 años. ¿Dos años? Sí, sí, sí. Primero ha venido la etapa de las composiciones, que yo ya tenía varias sueltas y luego quise añadir más. Después la fase de poder hacer todas las traducciones, que eso ha sido una gran locura. La fase de hacer los arreglos instrumentales para las canciones, la grabación, un montón de cosas, la verdad. Sí, porque en alguno de los temas tuyos que he escuchado, pues veo que en la misma canción pues hay varios idiomas, ¿no? O sea, que la cantas en varios idiomas. Sí, sí. La mayoría sí que están en español y en otro idioma. Pero, por ejemplo, hay una que se llama Luz, que está en español, en urdu y en bengalí. Y el resto sí que simplemente combinan el español junto con otro idioma. Entonces, menos complicación dentro de la que ya hay. Bueno, entonces, ¿tú cómo definirías tu estilo musical al final? Pues muchas personas dicen que lo más cercano podría ser música del mundo, pero claro, realmente es como si yo hubiese hecho un concepto diferente, porque sí que me inspiro en músicas del mundo, pero al final es a través de mi propio mundo interior y de mis propias ideas. Entonces no podría decir que hago música tradicional de diferentes lugares del mundo, pero tampoco podría decir que hago algo comercial. Estoy como en un punto descubriendo cómo poder llamar a mi camino dentro de la música, que tiene sus desafíos, pero también me gusta, porque siento que es algo genuino, eso espero. Sí, sí, yo creo que sí, la verdad que sí. Oye, ¿puedes contarnos alguna anécdota, que me imagino tendrás muchas, pues eso, a la hora de participar con otros músicos de otras naciones y tal, que alguna anécdota que tengas? Pues con los músicos, la verdad que no sé si tendría situaciones que se podrían llamar anécdotas. Así que la verdad me ha resultado fácil conectar con ellos y a ellos conectar conmigo, a pesar de venir de mundos distintos, como si hubiese una antena, ¿no?, que nos conecta a todos y a todas a la misma intuición, y de repente sale algo bonito entre todas y entre todos. Sí que me pasa mucho con la mayoría de los músicos con los que trabajo. Muchas veces hemos tenido momentos de improvisación y no ha pasado nada raro, nada feo, sino todo lo contrario. Creo que en los momentos en los que hemos improvisado es donde nos han salido las cosas más bonitas. Claro. Y eso es lo que más increíble me parece, ¿no? Que no hayamos hablado ni hayamos pactado algo, pero se haya creado entre todas y entre todos ese momento mágico. Oye, Nerea, ¿para qué te gustaría a ti que sirviese tu música? Pues la verdad que, como dijimos al principio, sí que me gustaría que sirviese para unirnos más, para romper todas las barreras que podemos tener en nuestra mente que nos separan de las demás personas. Me gustaría que sirviese para poder sentir a la vida, para poder buscar un sentido más profundo que creo que cada uno le puede dar, nadie más, ¿no? Cada uno lo puede encontrar en su propio interior. Pero sí, sí me gustaría transmitir mensajes que puedan servir para algo profundo. Uh-huh. Oye, te voy a dar 3 opciones para que me des 3 artistas a los que admiras. Vale. 3. Sí. De menor a mayor, ¿vale? De menor a mayor me resultaría muy difícil. Pues entonces de mayor a menor, como tú también quieras. ¿Sí? Es que, o como tú quieras. 3 opciones, venga. Vale, yo creo que de 3 artistas que admires mucho. Vale, yo creo que empezaría por Yanni, porque me siento bastante identificada con lo que transmite con su música. Él ha juntado músicos de un montón de lugares del mundo y viendo documentales suyos veo que toda la unión que hay debajo de su música se basa en el amor. Uh-huh. Entonces sí que me siento bastante identificada con él, con la mezcla que hace de música del mundo, música clásica, música contemporánea, un montón de estilos, y lo hace con una delicadeza sublime. Después, ¡qué difícil! No sé, puede que... Sí, pondré a Omar Faruk Tekbilek, que es un músico turco, y en su música siempre hay como un contenido espiritual de base, y a mí
La verdad que sí que me ha llevado a momentos de conexión con mi corazón, muy profundos, con la vida. Y lo agradezco muchísimo haber encontrado su música. Y además, hace 2 años tuve la oportunidad de conocerle en persona y hablar con él cara a cara. Y de verdad que es uno de esos humanos inspiradores de corazón. ¿Y te queda uno? Sí, Sona Jobarte. Es una mujer que... Bueno, su madre es de Londres y su padre es de Gambia. Y hace una fusión súper bonita. Yo veo que utiliza muchos elementos de la tradición de su parte de Gambia, ¿no? Pero también lo fusiona con estilos como jazz, soul... Pero yo creo que mantiene mucho esa esencia de Gambia, por lo que he visto en mis amistades, músicos que son de ese lugar, las entrevistas que he visto de ella, todo lo que ella expresa. Y me gusta muchísimo porque es como muy natural. Canta, compone, toca la cora con un gran virtuosismo y me parece, sí, muy natural, muy honesta. Lo que he leído sobre ella es que le importa mucho reivindicar su parte relacionada con África. Uh-huh. Y me parece muy bonito y la verdad que la admiro mucho. Muy bien, bueno, pues yo ya tú has dicho 3, yo te voy a decir 2 que también te animo a que los escuches. Vale. Una es una voz libanesa encantadora, como es la de Feiruz. Ah, la conozco. ¿La conoces? Sí, sí, y sí. Otro es del Kurdistán, que es Betuyan. Oh. Entonces, te animo a que la escuches, que también merece muy mucho la pena. Oye, ¿tú tocas algún instrumento? Pues me gusta el piano, que lo utilizo más que nada para acompañarme. Mi instrumento principal es mi voz, pero sí que me gusta acompañarme con el piano y a veces utilizarlo para componer también. Y me encanta la percusión. Me encantan las percusiones, sobre todo étnicas del mundo. Me gustaría aprender todas las que pueda, de todos los lugares posibles, aunque debería escoger, pero bueno. Aquí en España no veas cómo se toca el cajón, ¿eh? ¡Ya! ¡Madre mía! Han revolucionado los flamencos el cajón aquí en España. Oye, ha dicho que tu instrumento principal es la voz, o sea que me acabas de dar una pista. Y nos quedan 5 minutos más o menos y bueno, pues un trocito tienes que cantarnos. Vale. ¿Vale? ¿Qué te apetece cantar? Vale. Pues yo creo que cantaré un trocito de la canción 1, que al final es para mí la más especial del álbum, uh-huh. Porque habla de esa unidad, de esa búsqueda de sentir que todas y todos somos lo mismo. Somos uno. Así que sí, vale. Me animaré a cantar eso. Pues allá. Vale. Vale. Debajo de la piel soy lo mismo que tú. Si no lo puedes ver, vuelve a encender la luz. Debajo de la piel soy lo mismo que tú. Late en nuestro interior un mismo corazón. Qué bonito. Oye, qué bonito. Y la letra muy bonita. ¿De quién es la letra? Mía. ¿Tuya? Sí, todas las composiciones. Son todas tuyas. Sí, para mí eso también es importante porque creo que es bonito llegar a tener la capacidad de dominar cualquier instrumento, pero siento que si yo voy a cantar, necesito que salga de lo más profundo de mí y de un lugar honesto, entonces necesito que también las letras salgan de mi corazón, ¿no? Muy bien, sí. Muy bien. Y como el ser más famoso de todos los tiempos, Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. En este caso, de las letras que tú nos estás cantando aquí, se nota qué es lo que te gusta, qué es lo que te preocupa, ¿no? Oye, Nerea, ¿cómo ves tú la evolución de la música mundial en los próximos años? ¿Cómo ves tú esa evolución? La verdad... No, porque tengo claro. Es que hay una diferencia total, yo noto una diferencia total, abismal, en la música que se escuchaba hace años y la que se escucha ahora, ¿no? Ha habido una evolución tremenda. ¿Tú cómo lo ves eso? Yo creo que la música, tal vez que está más dentro del mundo de la moda, yo no quiero faltar el respeto. Denostar nada. Por supuesto, ni nada. Sí, sí.
Pero si soy honesta, a mí no me gusta el mensaje que se está transmitiendo y me parece que hay música pues con más complejidad o con más profundidad que merece ser también tan escuchada y que no está en ese lugar, ¿no? Sin faltar el respeto a nadie ni al trabajo que haya detrás de cada persona, que debe de ser muy grande, pero esa es como mi opinión. No, no, está muy bien. Y aquí somos libres totalmente de opinar, lógicamente. Mm. Decías del mensaje que transmite. ¿A qué te refieres? ¿A qué tipo de mensajes transmite la música? Pues yo siento que actualmente todo el tiempo es como un mensaje banal frente a la vida, o las drogas, o el sexo, o el dinero. Sí, todo vinculándolo a un lado superficial y banal, porque al final yo creo que todas las cosas que son parte de la vida pueden tener también un significado trascendente, depende de cómo lo usemos, depende de cómo nos conectemos a ello, como el chico que ha utilizado el dinero para ayudar a las personas que él pueda. Uh-huh. Entonces, eso no es que el dinero sea malo o la sexualidad sea mala, pero la manera en la que se expresan en las canciones, para mí yo siento que es muy superficial, y el tema de todo el rato el alcohol, la fiesta, o bueno, también hay otras letras que tal vez son más románticas, por lo menos pienso que se salvan, aunque no me gusta tanto pues la parte de las melodías y eso, la puedo escuchar, pero no me llena tanto como otras músicas. Utilizar algo tan maravilloso, como hemos dicho en otras ocasiones, tan milagroso como es la música, que es una maravilla, sí, y utilizarlo de esa forma, que yo estoy de acuerdo contigo lo que estás diciendo, uh-huh, o sea, me siento identificado con lo que estás diciendo, porque, vuelvo a repetir, un milagro como es la música, utilizarlo, como está diciendo Nerea, de una forma tan banal, pues es una pena. Es una pena, sí. Es una pena. Pero bueno, como tú decías también, allá cada uno. Todos tienen el derecho de hacerlo a su manera, pero yo estoy contigo, ¿eh? Yo estoy contigo. La música bien hecha y yo qué sé, yo he escuchado a Feiruz, como te he dicho hace un momento, y escuchas esa voz, o a Antonio Carlos Jobim, una bossa nova de Jobim, o esas, y dices, madre mía, es que esto es pura magia. Es que es pura, sí, magia, es pura magia. Sí, sí. Y ahora, hoy día, no digo que no haya artistas, o como dice De La Fuente, que me gusta mucho, hay mucho arte, pero pocos artistas, ¿eh? Y yo creo que eso es lo que ocurre, pero bueno. Nerea, ha sido un placer tenerte con nosotros. Me ha gustado mucho ese trocito que nos has cantado de Uno. Me alegro. Y además de eso, me ha gustado mucho tu forma de ser, ¿no? ¿Cómo se te nota lo feliz que eres y lo agradecida que se te nota? Bueno. O si no, por lo menos a mí me lo transmites. Te tengo que despedir, pero ha sido un placer. Y ya sabes, este es tu programa a partir de ahora. Se busca Locos por la Cordura, ¿vale? Genial. Muchísimas gracias por acogerme aquí. Y un gran abrazo para todos y para quienes escuchen y vean. Muy bien. Pues nada, que nos tenemos que marchar. Que si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar aquí en otra nueva edición en vuestro programa Se Buscan Locos, como siempre, por la cordura. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles.